Muy bienvenidos a esta nueva cita de Locos por nuestra historia, donde la noche de hoy nos iremos, iba a decir nos iremos, pero mejor dicho, nos quedamos en la península ibérica para conocer los ritos funerarios de los pueblos íberos de la mano del historiador valenciano Benjamín Collado Hinarejos. Benjamín Collado nació en la localidad valenciana de Requena y es licenciado en historia. Habiendo cursado la primera parte de su carrera, el primer ciclo, en la Universidad del País Vasco y obteniendo la licenciatura posteriormente por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. En la actualidad combina su profesión con su faceta de autor, divulgador y conferenciante. Se ha especializado principalmente en la protohistoria e historia antigua de los pueblos que habitaron la península ibérica y ha participado en excavaciones arqueológicas dentro de la comunidad valenciana en yacimientos de época ibérica y romana. Ha publicado 8 títulos. Quizás por la temática de hoy quiero destacar principalmente 2, el publicado en el año 2013 por Editorial Akal dentro de su colección Historias del Mundo, titulado Los Íberos, y el publicado un año más tarde, en 2014, por el mismo sello editorial dentro de su colección Grandes Temas, titulado Los Íberos y su Mundo. Dentro de su producción como articulista en revistas especializadas, sería interminable. Pero por destacar alguno de los títulos, es habitual de la revista National Geographic. Un tema apasionante, el de los íberos, pueblos de los cuales procedemos, quizás muy poco conocidos, someramente, por supuesto, sí, pero no en detalle, y hoy tenemos la suerte de contar con un especialista en el tema. Decía Estrabón, y cito literalmente, el geógrafo e historiador griego que vivió entre los años 63 y 24 después de Cristo y que aprovechó la Pax Romana para visitar la península ibérica, que el orgullo alcanza entre los íberos grados muy altos. Llevan vidas de continuas alarmas y asaltos, arriesgándose en golpes de mano, pero no en grandes empresas, pues se niegan a aumentar sus fuerzas uniéndose entre ellos. Parece increíble, si extrapolamos la frase a la actualidad, veo que tampoco hemos cambiado mucho. Quizás Benjamín nos saque de toda clase de dudas. Por mi parte, agradecer a los que hoy nos acompañan frente a sus pantallas, frente a sus ordenadores en directo y a aquellos que en los meses sucesivos, en los años sucesivos, van a ver esta conferencia alojada en nuestro canal YouTube. Y cómo no, y principalmente agradecerte a ti, Benjamín, ese esfuerzo y esa ilusión con la que has preparado esta conferencia. Muchísimas gracias y por mi parte, nada más. Adelante. Muchas gracias a vosotros. Lo primero, pues buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos vean ustedes. Por supuesto, agradeceros, loco por nuestra historia, por brindarme esta oportunidad de acercar la cultura ibérica a todo el mundo, porque por desgracia sigue siendo un poquito desconocida. Lo es en España, aunque no digamos ya en otros lugares, allende los mares. Para no hacer todo, hacer un poquito más comprensible, que no se aburran de verme la cara, pues vamos a intentar poner una presentación, unas imágenes. Lo que decía es que para situarnos un poquito mejor, vamos a empezar hablando 4 pinceladas sobre lo que es la cultura ibérica y así nos situamos un poquito, sobre todo la gente que no esté muy, muy puesta en la cultura ibérica. Lo que conocemos como cultura ibérica se desarrolló entre los siglos VI y I antes de Cristo en buena parte del tercio oeste de la península ibérica, cogía prácticamente toda Andalucía y la mayoría de la vertiente mediterránea. Es muy importante señalar una cosa que ha provocado muchos errores en el pasado y es que los íberos no vinieron de ninguna parte. Se habló mucho hace años, bueno, hace años, hace décadas, que si los íberos procedían del norte de África, que si venían de otras partes de Europa. Hoy sabemos que es una cultura 100% autóctona. Se desarrolló a lo largo de vamos, se formó a lo largo del siglo VI antes de Cristo a partir de las poblaciones del Bronce Final. Estas poblaciones tenían una evolución natural y esa evolución natural se vio acelerada con la llegada de pueblos del este Mediterráneo, sobre todo los fenicios, que ya en el siglo X antes de Cristo tenían asentamientos en el sur de la península ibérica y se fueron extendiéndose hacia el norte y bueno, tienen asentamientos hasta en Tarragona. Sabemos hoy en día que había asentamientos fenicios
Y después de los fenicios, pues llegaron también los griegos, que ya por el siglo VII antes de Cristo estaban por aquí, aunque ya en el siglo VI, a principios del siglo VI, pues ya fundaron Emporion, Ampurias y Rodes, que estaba al ladito. El final del mundo ibérico llega en el siglo I antes de Cristo, se disuelve en el mundo romano, pero ya, digamos, su final había comenzado antes. En 237 a.C. llegan los cartagineses, Amílcar Barca. Bueno, conquistaron parte de la península ibérica para combatir a los cartagineses. Llegaron los romanos en el 218. Ganaron los romanos, como saben ustedes. Pero ¿qué pasó? Cuando terminaron con los cartagineses, dijeron, estas tierras, aquí hay muchas oportunidades, hay muchas riquezas, nos queda conquistar la península ibérica en su totalidad, y lo que es el mundo ibérico a lo largo de ese siglo primero antes de Cristo, pues se disuelve en un proceso que llamamos romanización, y en el cambio de era pues ya no podemos decir que existiera ya el mundo ibérico. Los íberos no formaron nunca una unidad, o sea, nunca existió algo parecido a un estado ibero. Estaba, como ven aquí en el mapa, será un conjunto de pueblos, muchísimos pueblos, a lo largo de toda este área que hemos visto, y cada uno pues tenía sus instituciones, tenía sus mandatarios, con frecuencia guerreaban entre ellos, y aparte de muchas, que por eso hablamos de una cultura ibérica, lo cierto es que hay una gran diversidad, hay muchas diferencias también, culturales y de todo tipo. Incluso ni siquiera estamos seguros de que todos hablaran la misma lengua. Pasamos ya al tema que nos trata aquí, el tema de la muerte. La muerte siempre ha sido un misterio de primera magnitud para todas las culturas, y las antiguas pues con más razón. La principal inquietud que tenía todas estas gentes era saber qué pasaba después. O sea, cuando una persona moría, había algo después, se acababa y todo. Y todas, la mayoría de las culturas, fueron creando unas creencias en una vida posterior, una vida después de la muerte. Quizá era simplemente pues para mantener la esperanza en algo y ayudarse ellos mismos. Pero prácticamente todas las culturas han desarrollado estas creencias en la vida futura. ¿Cómo sabemos que los íberos creían realmente en una vida después de la muerte? Pues porque vemos cómo se preparaban. Una necrópolis ibérica, pues encontramos muchos objetos en sus tumbas, objetos que llevan, por supuesto, los llevan para ese viaje al más allá y porque pensaban que lo iban a necesitar en la otra vida. Llevaban sus armas, llevaban objetos de uso cotidiano, herramientas, algunos recipientes que ahora vemos de cerámica, los vacíos, evidentemente, en su momento mejor pudieron tener comida o bebida, o era simbólico como contenedor de comida y bebida. También encontramos imágenes de dioses que les tenían que proteger en ese viaje, imágenes de seres fantásticos, como este que estamos viendo aquí en la imagen, que luego veremos porque es una imagen que a mí me encanta y es muy significativa, seres que les iban a ayudar en todo ese viaje. Lo que voy a hacer, como he planeado la conferencia, es voy a hacer una sucesión, digamos, de acciones desde el momento que una persona moría hasta que se termina su funeral. Creo que así es la manera de que resulte más comprensible. Cuando una persona moría, evidentemente, había mucha manera de morir. No es lo mismo morir en un accidente de repente que morir en una larga enfermedad o morir en la guerra. Vamos a una cosa normal, alguien que muere en su poblado. Lógicamente, entre el momento de la muerte y el entierro, pues transcurría un tiempo. Tiempo, pues, por ejemplo, que se necesitaba para avisar a familiares que a lo mejor vivían en otro poblado, a preparar el funeral, excavar la tumba, recoger la leña, preparar la leña para la pira funeraria. Ese tiempo, que no sabemos cuánto podría durar, pero posiblemente fuera como se suele hacer ahora, de un día a lo mejor, tampoco podían alargarlo mucho porque estamos hablando de una época que no había manera de conservar los cadáveres. Durante ese tiempo, ¿qué pasaría? Pues en otras culturas ya se hacía y sigue siendo hasta hoy, era lo que llamaban la exposición del cadáver, es decir, más o menos lo que viene a ser
un velatorio. Los velatorios actuales ya se han difuminado un poco, pero hasta hace muy poco tiempo los clásicos velatorios en los pueblos, en la casa del difunto, de la familia, allí pues se hablaba sobre la vida del difunto, se comía, se bebía. Eso se haría entonces igual que se ahora, que se hace ahora. ¿Qué pasaba a continuación? Al día siguiente nuevamente pues ya se procedía a trasladar al cadáver. Es posible que hubiera algún tipo de rituales, algún tipo de ceremonia, pero eso es imposible saberlo para nosotros antes de trasladarlo a la necrópolis, porque son cosas que evidentemente no pueden dejar ningún rastro arqueológico y las fuentes no nos han dicho absolutamente nada. Pasamos ahora al traslado del cadáver a la necrópolis. Estamos hablando siempre desde el principio, voy a intentar centrarme en gente de un mínimo de posición social. ¿Por qué? Porque son los que nos han dejado algunos más rastros arqueológicamente hablando y por otro motivo que ahora más adelante hablaré. Normalmente, imagino que habría algún tipo de comitiva que llevaría, como se ha hecho siempre, ¿no? Acompañarían al cuerpo hasta el cementerio. Podrían ir a pie o podrían ir en carros. ¿Qué pasa? Que los carros era un símbolo de prestigio en el mundo antiguo. Podrían llevar a lo mejor el cadáver en un carro normal y corriente, podrían llevarlo en un carro de otro tipo, más lujoso, y no solamente llevarlo, sino que la gente más pudiente incluso se enterraba con ese carro. Con ese carro o con partes de ese carro. Solemos utilizar un principio que denominamos la parte por el tobo. Y es que muchas veces sobre todo en las tumbas, que tampoco solía haber espacio para mucho, se ponía una parte de un elemento simbolizando el total. Por ejemplo, eso lo vemos en armas, por ejemplo, hay veces que está solamente la funda y no está el arma, no está el puñal o la espada. Y lo vemos también, por ejemplo, en los carros, hay veces que aparece una rueda. Evidentemente, ahí sabemos que falta el resto. Pero hay veces que lo colocaban en completo. Estos carros, como digo, podían ser muy lujosos. Aquí tengo dos imágenes. El de arriba se apareció hace poco, el año pasado, en Montemayor, en Córdoba. No está claro realmente que fuera una tumba, porque debajo de él sí que aparecieron huesos, pero no parece que se haya encontrado un enterramiento. Sí que es algo ritual, eso está claro, porque no solamente se desmontó, incluso se trabaron hay cuatro ruedas entre ellas, sino incluso se clavaron algunas una con otra. O sea, está claro que es un ritual, pero no tenemos seguridad al 100% de que fuera funerario. Las otras piezas, estas de bronce preciosas, son vienen de una tumba en Maquis, en Jaén, y ya pueden dar una idea de cómo sería el carro que llevaba estos elementos. Aquí tenemos un problema cuando hablamos del traslado de los restos mortales a la necrópolis. Algo que nos lleva de cabeza a todos los investigadores del mundo ibérico, y es que no todo el mundo, no todas las personas que morían en una ciudad ibérica, en un pueblo ibérico, iban a la necrópolis, acababan en la necrópolis. Lo cierto es que nos faltan muchos, muchos cuerpos. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque hay estudios, hoy en día eso se puede saber bastante, relativamente de una manera fácil. Se compara la población que podía tener un asentamiento según la superficie, según el número de casas. Se puede saber más o menos aproximadamente la población y sabemos el número de enterramientos de una necrópolis. Y vemos que no cuadran. Ahí algo falla y sería mucha, mucha gente la que falta en las necrópolis. ¿Dónde están? Pues eso es algo que desconocemos. Lo desconocemos en parte, porque en los mismos poblados encontramos parte de la respuesta. Es bastante habitual encontrar bajo las viviendas ibéricas enterramientos infantiles, o sea, de lo que llamamos perinatales, es decir, o recién nacidos o abortados en el último momento del embarazo,
y esos con frecuencia se enterraban bajo las viviendas, se han encontrado también en otros lugares, incluso en la propia calle. Esto nos dice que ya de entrada parece que debe tener un mínimo de edad para ser enterrado en una necrópolis. Estas son prácticamente realmente las únicas inhumaciones casi que tenemos en el mundo ibérico, porque como veremos y lo normal eran las cremas. De todas formas, volveremos sobre esto más adelante porque hay detalles un tanto inquietantes. Se parece indicar que no todas las muertes de estos neonatos eran naturales. Pero bueno, incluso contando estos niños que encontramos, nos siguen faltando muchos cuerpos. Esto nos lleva a la conclusión de que, aparte de la edad, no todas las personas adultas tenían el derecho a ser enterrados en las necrópolis. La lógica nos dice que las personas que no tendrían derecho serían los más desfavorecidos, como es lógico imaginar, incluso personas, de condición servil, siervos, esclavos. Y esta discriminación es muy importante, porque estamos hablando de si les quitamos el derecho al enterramiento en la necrópolis, esos rituales, pues quizá también se les estaba privando de esa vida en el más allá, con lo cual esto es más importante de lo que pudiera parecer así a simple vista. Pero bueno, llegamos ya a la necrópolis. Aquí tenemos una vista, una reconstrucción de lo que sería la necrópolis de Corral de Saus en Moixent, en Valencia. Esto no sería lo habitual. Las necrópolis siempre estaban cerca de las ciudades, tan próximas a la puerta principal y a los caminos de acceso. El tamaño pues variaría mucho dependiendo de la categoría de la ciudad, por supuesto, y también hay ciudades, por ejemplo, que tenían más de una. Tenían dos hasta tres necrópolis, se han llegado a identificar pues, pertenecientes a la misma ciudad, algunas funcionando simultáneamente y otras que se abandonaba una y se iniciaba otra. Ha habido una evolución desde el periodo más antiguo de la cultura ibérica, que había muy pocos, encontramos por lo menos encontramos muy pocos enterramientos y bastante ricos, lo cual nos está indicando que solamente una parte de la población más rica, más pudiente, tenía acceso a estos rituales. Con el tiempo fue aumentando el tamaño de las necrópolis, a lo largo del siglo V, sobre todo el siglo IV antes de Cristo. En el siglo IV tenemos ya necrópolis muy, muy grandes, que además en las tumbas había muchas armas, se encuentran muchas armas, y eran tumbas un poquito más igualitarias, no había tanta diferencia. Parece que hay un poquito de se nivela un poquito la sociedad. No hemos encontrado cerramientos de ningún tipo, ni muros, ni ningún otro tipo de cerramientos de estas necrópolis, pero sabemos que el espacio era limitado. No se podía uno poner a hacer una tumba donde quisiera. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay un gran abierramiento de tumbas, de sepulturas, están amontonadas en muchas veces, se superponen unas sobre otras, se han llegado a contar hasta 8 capas de tumbas, una encima de otra. Evidentemente, si el espacio no estuviera acotado, si uno pudiera excavar su tumba donde quisiera, no se produciría este amontonamiento y las tumbas se expandirían y crecerían en extensión, no en altura como hasta ahora. Eso crea problemas también a la hora de excavar, porque cuando excavaban antiguamente una tumba, el que hacía su tumba nueva, a lo mejor debajo había otra, entonces rompía la tumba que había debajo, luego los arqueólogos nos encontramos materiales mezclados de la tumba de abajo con la de arriba, es un poco follón, pero bueno, tiene también su interés el ver cómo se ha ido reutilizando. Vemos que cuando una vez llegaban a la necrópolis, entonces se procedía a la cremación. Ya hemos dicho que el rito funerario por excelencia de los íberos era la cremación, no, más que por excelencia era prácticamente único, quitando los bebés y poco más, pero todos los adultos prácticamente pasaban por la incineración, por la cremación. Durante la Edad del Bronce, el rito que se utilizaba era la inhumación, pero esto fue cambiando la primera mitad del primer milenio antes de Cristo y se hizo, digamos, por dos influencias diferenciadas. Por una parte, por el nordeste, que llegaron lo que llamamos la cultura de los campos de urnas, se extiende por la zona de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, el Valle del Ebro,
y ellos trajeron el rito de la incineración de sus muertos. Por otra parte, por el sur y este, llegaron los fenicios, como hablamos antes, y los fenicios utilizaban tanto uno como otro, la incineración o la inhumación. Bueno, pues hablábamos de la cremación de los cadáveres. Cuando llegaba la comitiva a la necrópolis, pues se procedía a la cremación del cadáver. Para quemar el cadáver lo colocaba en la pira esta, como estamos viendo aquí en el dibujito, donde se colocaban en posición de cúbito supino, tumbado boca arriba, con todo su ajuar, su vestido, sus adornos, sus armas. Se sacrificaban a lo mejor a animales para que se echaban al fuego también, para que los acompañaran en su viaje y los alimentaran durante el viaje. Estas cremaciones podrían ser primarias, que llamamos, y secundarias. Las primarias eran las que se producían en el mismo lugar de donde se iba a enterrar el cadáver, el cuerpo. Entonces simplemente se quemaba en el sitio y a continuación se colocaban ya dentro de los restos en la urna y se procedía a seguir con el ritual normal. Las secundarias, se utilizaba un lugar que se llamaba el ustrinum, utilizamos esa palabra latina, que es un lugar concreto dentro de la necrópolis donde se quemaban los cuerpos. Una vez allí ya se recogían los restos y se introducían en la urna. Hablamos de cremación y no de incineración. ¿Por qué? Porque la incineración supone el convertir los restos en ceniza, cosa que no pasa habitualmente, igual que no pasa ahora. Realmente lo cierto es que quedaban huesos, bastante zozo de huesos. Se han recuperado hasta más de un kilo de estos huesos. Y esos huesos, eso es importante porque de estos huesos podemos sacar mucha información. Empezando por que depende de la coloración, ya podemos calcular un poquito la temperatura a la que se ha producido la cremación. A los 600 grados estos huesos adquieren un color gris y a partir de 650 ya se tornan blancos. Esto ya nos está diciendo que unos huesos, dependiendo del color, pues han utilizado una mayor cantidad de leña o una mejor leña, lo que nos da también una pequeña idea de que esa familia pues pudiera tener mayor poder adquisitivo para permitirse ese gasto en leña, que también sería entonces algo que costaba su dinero, que era caro, no como el gas y la electricidad ahora, pero ella también tendría su precio. Decimos de que esos huesos nos pueden permitir obtener información. Y no solamente esta, que no deja de ser un detallito, sino nos permitían, muchas veces, nos permiten conocer la edad de la persona fallecida, algunas enfermedades o algunos traumatismos o algunas deformaciones que han podido dejar su huella en los huesos. Y también el sexo. Con el sexo y la edad son importantes, porque los combinamos y podemos obtener la diferencia de esperanza de vida, dependiendo del sexo, entre los hijos. Y el resultado, la verdad, es que es bastante desfavorable para las mujeres, porque la media está en torno a los 10 años de edad en que morían más jóvenes las mujeres que los maridos, digamos, que los hombres. Esta muerte temprana normalmente se viene relacionando con problemas durante el embarazo y el parto, y la verdad es que es algo habitual en todas las sociedades preindustriales. Lo que varía también es la diferencia, pero, por ejemplo, entre los antiguos egipcios la diferencia era tan solo de 5 años. Bueno, ya tenemos el cuerpo cremado, ya tenemos los restos, ahora hay que proceder al enterramiento. Se han encontrado a veces los huesos enterrados directamente sin ningún tipo de recipiente y nada, pero yo soy de la opinión de que en su mayor parte se habrían introducido en algún tipo de recipiente que no nos ha dejado huellas, porque sería de algún tipo de madera o de algún otro material orgánico que ha desaparecido. Incluso un simple paño, un simple envoltorio de tela. A mí me cuesta creer que gente que prestaba tanta atención a estos rituales simplemente tirara los huesos en un agujero y se olvidara. Había veces que se era más cuidadoso y otras veces que no lo eran tanto. Hemos visto que en algunos casos incluso se lavaba los huesos antes de introducirlos en la urna, mientras que otras veces encontramos mezclados los huesos con carbones, ceniza, restos incluso de animales,
Entonces, ya todo dependería un poco de las personas que hicieran esta operación. Como digo, la mayoría de urnas funerarias, así las llamamos, eran cerámicas. Como vemos en la izquierda, en este enterramiento que procede de Murcia capital, hay mucha variedad en las vasijas de cerámica utilizadas. Incluso se han utilizado vajilla de importación. Es curioso porque, por ejemplo, se han utilizado bastantes veces cráteras. Las cráteras griegas era un vaso grande que se utilizaba para mezclar el agua con el vino, para las fiestas, para los simposia. Y aquí se utilizaba como urna funeraria. Si un griego levantara la cabeza y viera lo que hacíamos aquí con el cráter, se daría manos a la cabeza, porque eso para él sería inconcebible. Pero bueno, aquí él era un vaso bonito y se utilizaba para ese. Otro tipo de urna típica, sobre todo de la Alta Andalucía, es este que vemos aquí en la derecha, son cajas de piedra. Esta, por ejemplo, no se aprecia bien en la foto. En la parte de arriba de la tapa tiene una cabeza de lobo, así un poquito en relieve, y como veis, la parte de abajo, las patas, son garras de lobo. Aquí no se aprecia, pero esta caja yo me sorprendió muchísimo cuando la vi en el Museo de Jaén, porque enorme. Estamos hablando que de lado tiene 88 centímetros, o sea, era gigantesca. Normalmente son más pequeñas. Estas cajas, igual que esta, tienen relieves escultóricos, hay otras que estarían pintadas. Pero las urnas más llamativas, aunque también son las más escasas, son las urnas escultóricas, es decir, esculturas a las que se le ha hecho un hueco donde se introducían los restos del fallecido. La de arriba la conocen ustedes bien, la dama de Elche a la izquierda y la de Baza a la derecha. La de Baza apareció con los restos de la difunta en ese hueco que vemos a la derecha del trono. Y la dama de Elche, aunque apareció vacía, los análisis que se hicieron hace pocos años han demostrado que contuvo en ese hueco de la espalda, que por cierto es muy pequeñito, tiene solo 16 centímetros de profundidad, había contenido huesos y dientes humanos, con lo cual antiguamente había muchas hipótesis de para qué era ese hueco. Hoy sabemos al 100% que era una urna funeraria, una urna cineraria. Las dos esculturas de abajo, que precisamente la de izquierda también viene de Elche y la de la derecha también viene de Baza, no, hasta donde yo sé, no se han hecho análisis y aparecieron vacías y fuera de contexto, pero vamos, yo doy casi por sentado que también serían urnas cinerarias y se habrían utilizado en enterramientos. Como decíamos antes, los cuerpos no se enterraban solo muchas veces, en otras ocasiones sí. A ver, es muy frecuente encontrar solo la urna con los restos del difunto y alguna cosita dentro, algún pequeño detalle, una fíbula, poca cosa. Pero hay en otras muchas ocasiones que aparecen con un ajuar bastante, bastante abultado. Lo más habitual eran los vasos cerámicos, que se acompañaban, yo imagino, también como lo que hablamos en la parte por el todo, simbolizando alimentos y bebida para el otro mundo, en ocasiones muchísimos, pero bueno, eso ya dependía un poco, también sería una manera de demostrar el estatus social de la persona que se enterraba. Aparte de la cerámica, pues era muy típico los ajuares funerarios metálicos, sobre todo armas, herramientas, adornos, los restos de carro que hablábamos antes, que eso ya es muy raro porque era algo reservado para gente de mucho poder adquisitivo. Y lo que sí que llama la atención es que hay muy pocas joyas de oro y plata. A todos, si vemos estas esculturas, por ejemplo, de las damas, vemos la cantidad de joyas que tiene, además joyas enormes, también lo vemos en otras, en esbotos, en esculturas votivas, pero esas joyas no aparecen en las tumbas. Es curioso, porque en las tumbas lo único que aparece como mucho, pequeños colgantitos, algunos pendientes, pero no aparecen las ricas joyas que aparecen en las obras de arte. Eso nos lleva a pensar que los fallecidos y las fallecidas, porque bueno, los hombres también utilizaban, por ejemplo, pendientes, aparecen en las esculturas, los hombres llevan pendientes como las mujeres. Lo que decía, esto nos lleva a pensar que estas pequeñas joyas sí que eran, digamos, de libre uso por parte de estas personas, pero las grandes joyas, estas
pues formarían el ajuar familiar que pasaba de madres a hijas y que por lo tanto no se podía introducir en la tumba porque no pertenecían realmente a la persona que fallecía. Siguiendo con el tema de las armas, es muy curioso. Hoy verán que he traído muchas fotos de la dama de Baza. Creo que hay 3 o 4, pero es que no podemos pasar por alto que es el 50 aniversario de su descubrimiento y hay que hacer un pequeño homenaje. Hablábamos de las armas. Tradicionalmente se consideró que cuando había armas en una tumba, pues automáticamente era... es que eso significaba que era una tumba masculina. Armas, hombres, seguro. Hasta que empezaba a hacerse los análisis antropológicos de los que hablamos antes. Y se dieron cuenta de que iba, sorpresa, había tumbas con armas que eran de mujeres. Claro, ahí se rompieron un poquito los esquemas. Es más, la tumba ibérica de todas las cientos de tumbas ibéricas que se han excavado, la que más armas contiene es esta que tienen imágenes, que es la Dama de Baza, la tumba de la 155 del Cerro del Santuario, que es donde apareció la Dama de Baza. 4 panoplias completas. Entendemos por panoplias conjuntos, digamos, coherentes de armas que portaba un guerrero. En este caso, a la izquierda vemos falcatas, 4 falcatas. A la derecha tenemos los escudos, como mínimo 4 escudos. Y a la izquierda de la derecha vemos 3, bueno, son 2 puntas de lanza y 4 regatones, la parte, digamos, contraria a la punta. Con lo cual habría 4 armas tipo lanza o jabalina. 4 conjuntos de armas en una tumba, no hay otra en todo, de las que conocemos, en todo el ámbito ibérico. Claro, esto, ya no solamente estas tumbas, sino el resto de tumbas femeninas con armas, pues hizo pensar a algunos que quizás es que había mujeres guerreras, ¿por qué no? Pero lo cierto es que en todas las representaciones, por ejemplo, artísticas que tenemos, que son muchas, pintura y escultura, no hay ni una sola que podamos decir, sin ningún género de duda, de guerrero me refiero, que sea una mujer portando armas. Tampoco hay ninguna cita literaria. Cuando los romanos conquistaron la Hispania, pues trajeron sus propios historiadores y que fue narrando todo el proceso de la conquista. Y para el área ibérica no hay ni una sola mención a mujeres guerreras. Y si lo hubiera existido esta mujer guerrera, seguro que lo habrían mencionado, porque ya, por ejemplo, en otras áreas de la península ibérica, fuera del área ibérica, valga la redundancia, por ejemplo, en Salamanca citan que las mujeres sacaron las armas escondidas en sus ropas y lucharon luego con sus maridos. Y hay 2 citas también en Galicia de que las mujeres peleaban junto a sus maridos y morían sin emitir un solo grito. O sea, que cuando hay mujeres guerreras, los historiadores lo cuentan. Y aquí no aparece, para lo que es el área ibérica, el área de la que estamos hablando, no aparece ni una sola mención. ¿Qué nos lleva a pensar? Pues que las armas tenían más significado, no solamente el de la condición guerrera de su portador. Podría ser, por ejemplo, un indicador de estatus, porque eso, uno de los puntos que parece reforzar esa idea es que han aparecido también armas en tumbas de niños muy pequeños. Evidentemente no era un guerrero. Esa arma podría indicar eso, una condición de estatus, de hombre libre o de mujer libre, y algún otro detalle a lo mejor que se nos puede escapar, a lo mejor de ciertos roles que ha desarrollado esta mujer en su vida, y esa espada, esa arma, era un símbolo de esa tarea que ha desarrollado. En el caso, por ejemplo, de la tumba de la Dama de Baza, es evidente que es fue una mujer muy importante en su momento, también pudiera significar estas 4 panoplias la ofrenda, digamos, de muestra de respeto de 4 personalidades que entregaron sus armas a esta mujer. Y también pudiera ser haberse utilizado en duelos funerarios, de los que hablaremos al final, porque tampoco estaba muy claro si hubo o no hubo, pero bueno, este también es un punto, digamos, que refuerza esa teoría. Las armas normalmente no aparecen
por lo general en su posición normal, no aparecen enteras, aparecen inutilizadas y todo indica que esta inutilización fue ritual, no simplemente para que entrara en la tumba, como se pensó a veces, porque por ejemplo vemos este casco que viene de Albacete, procede, ocupa el mismo espacio así que si estuviera entero. Le han dado golpes, se nota perfectamente los tajos de rectos de la espada, el bollo abajo y arriba el corte, pero el casco está entero. Yo lo he visto en el Museo Arqueológico Nacional y ocupa el mismo espacio que si estuviera completo. Y abajo la espada está doblada. Hay veces que las espadas ya no solamente están dobladas, sino que están melladas a golpes. O sea, y eso ya no tiene nada que ver con que ocupara mayor o menor espacio. Era un intento reiterado y evidente de inutilizar ese arma para que no se pudiera volver a utilizar. Se piensa que estos rituales, a lo mejor era necesario esa destrucción del arma en esta vida para que pudiera acompañar al muerto en la otra, ya que no se podía quemar, como las otras cosas que como hablamos antes de la comida, a lo mejor que echaban al fuego para que acompañara al difunto, las armas, sí, los escudos, ardía la madera y quedaba el hierro, pero estas armas no se destruían, con lo cual había que destruirlas para que pudieran acompañar al muerto a la otra vida. Seguimos avanzando. Hemos terminado ya la incineración, hemos recogido los restos, los hemos metido en la urna y hemos tapado esa tumba. En algunos casos de enterramientos de personalidades de alto estatus, se hacía después un banquete funerario en la misma tumba, alrededor de la tumba. A lo mejor se hacía también en casos más de tumbas más humildes, pero claro, no nos han quedado restos y menos como este. Este procede de la necrópolis de Villares de Ya Gonzalo, en Albacete. Ahí hubo un gran banquete alrededor, como decimos, de una tumba, pero no solamente hubo un banquete, sino que luego toda esta cerámica, 53 piezas de cerámica griega de importación, se destruyeron lanzándolas a una hoguera, que vemos a la izquierda lo que quedó durante la excavación. Se hizo una hoguera en un hoyo y todos esos vasos griegos fueron al fuego. Se utilizaron única y exclusivamente para ese fin, para ese banquete funerario, y una demostración también, evidentemente, de poderío económico de una familia que se puede permitir tal gasto simplemente para ese banquete en honor de un fallecido. Que, por cierto, no sabemos a qué tumba pertenece realmente. Esto estaba, si había tumbas alrededor, varias, pero no saben, los arqueólogos no saben a cuál de ellas pertenecería. Pero bueno, es una prueba de que la persona, el destinatario, digamos, de estos honores, pues tenía solamente importancia, digamos, a nivel jerárquica, por ejemplo, sino económica, para permitirse semejante dispendio. Vamos a ver un poco los tipos de urnas que había. La mayoría de tumbas, digamos, eran muy sencillas. Eran un simple agujero con una... se introducía la urna y el ajuar y se tapaba. En algunos casos, como vemos en la izquierda, se ponía alrededor de la urna, se ponían unas piedras, unos adobes, el ajuar y se cubría. Tenemos constancia de que había enterramientos, ¿no? Aunque la mayoría son simples, son individuales, había también enterramientos dobles, incluso triples. También hemos visto en algunas tumbas que después de haber habido un enterramiento se ha vuelto a abrir, se ha metido otra urna y se ha vuelto con su ajuar y se ha vuelto a cerrar. Pero la mayoría de los casos son individuales. Como digo, esta es la tipología más habitual, la del simple hoyo. Otra tipología muy corriente en el sudeste de la península ibérica, en parte de Alicante, Albacete, es esta que vemos a mano aquí a la derecha, que son los empedrados tumulares o encachados tumulares. Como vemos, el hoyo, se ponía la urna con el ajuar y luego se construían estas plataformas cuadradas o rectangulares, que podían tener mucho tamaño, como vemos ahí, pues desde un metro hasta 10 metros, las conocemos. A veces se superponían diversas plataformas una encima de otra, haciendo una pequeña pirámide truncada, hasta de 3, 4, 5 escalones. Ahí vemos abajo de la foto una de 2 escalones. También la verdad que aquí tenemos que tener en cuenta que
estas necrópolis están en campos de cultivo, con lo cual durante siglos se ha labrado encima y se ha destruido parte de ellas. Pero digo que hasta 5 escalones se han llegado a estar en algunas. Muchas de estas tumbas luego se encalaban, se lucían, y algunas se pintaban de color rojo. A la izquierda vemos otro tipo de parecido, pero en vez de ser, es un túmulo, pero en vez de ser cuadrado, son circulares. Estos son muy típicos. Aquí en el interior de Castellón tenemos unas necrópolis bastante interesantes de este tipo. El interior de Teruel, el sur de Tarragona, son bastante, bastante habituales. Normalmente en estas, lo que era la urna no estaba bajo tierra, sino que estaba dentro del túmulo, una cajita, una cista que llamamos, pero sobre la superficie de la tierra. Debajo, aquí vemos también a la derecha en el dibujo que en las cuadradas había casos en que también estaba por encima de la superficie de la tierra. Algunas de estas tumbas estaban rematadas por este tipo de escultura. El de la derecha, por ejemplo, de la necrópolis de la derecha, del Villar de Olla Gonzalo en Albacete, y la de la izquierda, que es de Alicante. Otro tipo de tumbas más ricas son las de pozo, que llamamos, y cámaras sencillas, donde se hacía ya un agujero más grande, cuadrado, rectangular, se colocaba todo el ajuar dentro y se cubría. Digamos que la de la tumba de la Dama de Baza sería de este estilo, aunque bastante, bastante grande. En algunas, por ejemplo, es curioso, en Baza, en alguna tumba se ha podido comprobar que antes de meter los restos mortales se quemaba. Se hacía el agujero y luego se quemaba. Y se piensa que pudiera ser un tipo de forma de purificar. Otro tipo de tumbas, las de cámara. Estas eran grandes tumbas, hay distintas tipologías. Por ejemplo, la de la izquierda, que eran grandes túmulos, pero lo que era la cámara funeraria estaba construida con sillares de piedra y luego se cubría con un gran túmulo de tierra y piedra. El problema de estas tumbas es que a principios del siglo XX pues fueron destruidas por los buscadores de tesoro, pero por lo visto incluso estaban pintadas, por testimonios de estos saqueadores, se sabe que estaban pintadas con escenas de caza y demás, tenía que ser preciosa, pero no ha quedado ninguna. La de la derecha es otro tipo de tumba, es la cámara de Toya, que la conoceréis la mayoría. Esta lo que se hizo fue excavar una zanja en el terreno y dentro de esa zanja se construyó con sillares de piedra, como veis. Tiene 3 naves y con nichos y bancos corridos en los laterales donde se colocaban las urnas funerarias, las urnas cinerarias y el ajuar. Esto, digamos, es una tumba familiar que fue utilizando por muchos miembros de una misma familia. Y el último tipo, que es muy espectacular, son los monumentos turriformes. Este es el de Pozo Moro, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Como veis, está la torre sobre una grada de tres escalones, y un monumento que se conserva aparte, era bastante más alto. Como veis, tenía 4 leones en sus esquinas. En el cuerpo superior no se ve, pero tendría otros 4 leones más pequeños, y en los laterales pues tenían relieves que se ven ahí, se entreven, con tanto los leones como estos relieves tienen una clara impronta oriental. Perfectamente. Incluso los leones son un estilo neohitita de la zona de la actual Turquía. Hemos mencionado antes ya el tema de las esculturas estas que se colocaban sobre las tumbas, hemos visto antes, pero también teníamos imágenes de divinidades. Esto es importante. Por ejemplo, aquí tenemos 2. La lástima es que la de la izquierda está incompleta, tenemos la mitad, en la derecha se ve mejor. Se trata de una divinidad, por supuesto, una diosa. Como veis, es una mujer, está muy abierta de piernas, sentada en una silla de tijera, tiene alas, en la izquierda se ve mejor las alas, y en las manos tiene 2 flores de loto, también en la izquierda se ve mejor, aunque está rota, ese aspecto se ve mejor. Y luego sobre los brazos tiene también 2 pájaros. En la izquierda se ve, al final, a la izquierda del todo, se ve el pájaro casi completo. Bien, este es, digamos, sería un trasunto de la diosa Astarte, una diosa oriental, y era una diosa de la fecundidad y protectora de la vida. Como vemos, estaba en 2 necrópolis. La de la izquierda era el monumento de Pozo Moro, que hemos visto anteriormente, y la de la derecha estaba, como veis, es un mosaico hecho con guijarros, y estaba en la necrópolis de Cerro Gil, en Iniesta, en la provincia de Cuenca, a unos 60-70 kilómetros de la anterior. Aparte, encontramos pues animales, tanto
muchos leones, muchos toros, pero encontramos también estos seres mitológicos, seres fantásticos. ¿Y por qué están en las tumbas? Pues por lo que decíamos antes, el fallecido necesitaba toda la ayuda posible para poder llegar al más allá. Necesitaba seres que los protegieran y seres que los guiaran. Encontramos aquí, este es el más frecuente, las esfinges, pero también encontramos sirenas. Las sirenas de la antigüedad no eran mujeres con cola de pez, sino pájaros con cabeza de mujer. Eso, hay veces que hay confusión con eso. Encontramos grifos, o sea, leones con cabeza de pájaro, pero ya digo, el más frecuente puede ser de los animales mitológicos, las esfinges. ¿Y por qué? Porque la esfinge en la antigüedad era el ser que transportaba el alma de los difuntos al más allá. Eso era así en otras culturas y lo vemos aquí exactamente igual. La de la derecha, que bueno, es de Agos, de Alicante, era una pareja, había dos, la otra está en Francia, tiene unos rasgos griegos totales, incluso ese peinado, esos tirabuzones, el griego arcaico total. Y volvemos a una escultura que ya hemos visto antes desde otro ángulo. Esta escultura que apareció en Elche es fantástica porque nos habla muy claramente de lo que estamos hablando en estos momentos. Como veis, es una esfinge. Tiene sobre ella una figurita humana, aunque se ha reconstruido, vemos perfectamente el brazo y abajo, debajo del ala, que sale un pie. Y delante, sobre las garras de la esfinge, vemos una figura femenina con los brazos cruzados y vemos que lleva alas, unas alas plegadas. La imagen no puede ser, el significado más evidente, ¿no? Vemos la esfinge, que hemos dicho que era encargada de transportar las almas, el alma del varón que va sentado a sus espaldas y guiados por la diosa que va delante de la esfinge. Es una escultura que a mí me encanta y es una maravilla. Una pena que no esté completa, pero bueno, se ha podido reconstruir bastante porque bueno, había suficientes elementos. Retomando un poquito donde estábamos antes, lo que habíamos hablado de la dama de Baza, una de las posibles hipótesis sobre la presencia de esas armas allí, he hablado de los duelos funerarios. No tenemos constancia, seguridad de que estos duelos funerarios existieran realmente, pero tenemos detalles. Que había duelos funerarios en la península ibérica, lo sabemos, por ejemplo, el más famoso es el de, aunque sea fuera del ámbito ibérico, en concreto sería en el lusitano, en los funerales de Viriato. Según dicen los historiadores romanos, se batieron 200 parejas de guerreros, nada menos. Un poco más tarde, en los funerales de los hermanos Publio y Neo Escipión, que murieron luchando aquí en Hispania, pues las fuentes nos dicen que durante sus funerales, que fueron en Cartagena, pues se realizaron duelos funerarios a los que acudieron gente de muchas ciudades ibéricas. Incluso hubo ahí dos príncipes que se pelearon, digamos, por el mando de su ciudad. O sea que también el ámbito ibérico parece ser que se daban. Y una de las representaciones que creo yo que podría representar estos duelos es estas cuatro imágenes. Realmente esto es una urna cineraria, una cajita de piedra como la que había del lobo, aquella tan grande, esta más pequeñita, esta de Piquía, de Jaén también, y curiosamente las cuatro nos representan luchas de parejas. Incluso en el de abajo de la izquierda hay una persona desnuda entre los dos guerreros, que a mí siempre me ha parecido un árbitro en la postura, con las manos preparado para detener el combate. O sea que esta urna podría estar indicándonos que efectivamente existían esos duelos funerarios. Y hablando de la muerte, relacionada con la muerte, para redundancia, quiero tocar un poquito un tema que a veces, pues, a la gente no le gusta mucho, pero bueno,
Hay que intentar a ver si podemos alguna vez aclarar y echar algo de luz sobre este tema, y es el de los sacrificios infantiles. ¿Existieron sacrificios infantiles entre los íberos? Pues no está claro, pero no es descartable. Para empezar, porque bueno, ya hemos hablado de lo mucho que debe la cultura ibérica a la cultura fenicia, y sabemos que entre los fenicios no era extraño los sacrificios. Entonces, tampoco sería extraño que estos rituales hubieran pasado también a la cultura ibérica. Hablábamos antes de la presencia de enterramientos infantiles debajo de las casas. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de estos casos son un simple tratamiento funerario. El niño ha muerto, ha nacido muerto, ha muerto a los pocos días, no tiene edad para ir a la necrópolis y ser cremado, se le entierra en la casa. Eso ha seguido además siendo así hasta no hace mucho en muchas culturas, que los niños recién nacidos se seguían considerando parte de la casa y se enterraban en la misma casa o en las proximidades. Pero tenemos casos que no está tan claro. Por ejemplo, cuando no se entierra debajo de la casa, sino en un edificio comunal, por ejemplo, bajo una calle, en una muralla, o cuando estos restos, por ejemplo, se les da el mismo tratamiento que a ofrendas, que consideramos ofrendas de fundación de animales. Por ejemplo, cuando se iba a levantar un edificio, es habitual que debajo, antes de poner la primera piedra, se hacía un sacrificio y se colocaba esa ofrenda de ese animal y se construía encima. Pues se han encontrado también enterramientos infantiles con esas condiciones. También es mucha casualidad que justo se muera el niño en el momento que va a empezar la obra de reconstrucción o la obra de modificación de una estructura. Yo pienso e insisto que la inmensa mayoría de estos enterramientos que encontramos son simples enterramientos por muertes naturales, pero no pondría la mano en el fuego de que el 100% lo sea. Este edificio que vemos a la izquierda, lo tengo yo aquí muy cerquita, esto es aquí en Castellón, en un pueblo que se llama Azucaina, está en la zona montañosa, al interior de Castellón. Ahí aparecieron dos complejos, dos separados. Este, por ejemplo, está aislado. Vemos que hay dos estructuras, digamos, prácticamente idénticas, con dos patios, dos edificios adosados con dos patios y uno lateral más alargado. Pues bien, estos dos edificios, en los patios, vemos que hay unas piedras. Estas tenían, las dos en ese patio, un betilo, saben que era una piedra, representación de una divinidad, pero sin imágenes, simplemente una piedra, para ellos representaba la divinidad. Pues en esos patios aparecieron un total de 12 enterrados, 12 recipientes cerámicos con 29 niños dentro. No cuadra mucho con un enterramiento normal. En el otro edificio este que vemos en el lateral, ahí no apareció ningún enterramiento. Vemos que en el centro aparece una pequeña plataforma que pudiera ser un altar. Entonces, los investigadores consideran que sería un templo. El templo adosado a estas dos estructuras, 29 criaturas. A unos 700 metros de ahí hay otro, ya es una zona con poblado, y aparecieron otros 9 enterramientos, 9 niños en 6 urnas. Poco anómalo, la verdad. Y el arqueólogo que los cavó considera que son recintos necrolátricos, llama él, de culto a la muerte, en los que habría sacrificios infantiles. Y bueno, ya para terminar, quería hablar de un punto, eso no deja de ser una curiosidad, no está realmente relacionado con los cultos funerarios, pero sí con la muerte y el tratamiento dado a los cadáveres. Y son los cráneos enclavados, que han aparecido unos cuantos ya, en parte del nordeste, en el área catalana. Estos han aparecido tanto al pie de murallas, con lo cual se supone que estaban clavados en las mismas murallas, no sé si como aviso a navegante, y otras veces en casas particulares o en edificios, digamos, de uso comunal. Junto a algunos de estos cráneos han aparecido espadas, como las que vemos abajo, que ve perfectamente el agujero, estarían también clavadas en la pared, como pues exhibición, ¿no? Lo que se sabe, no sabemos estos cráneos realmente, igual simplemente, pues,
personas ejecutadas, digamos, por ser delincuentes o por enemigos muertos en combate o sacrificios también, ¿por qué no? Lo que sí que sabemos que son todo varones, adultos, y que murieron decapitados. Bueno, murieron decapitados, no, perdón. Que los cráneos fueron decapitados. No sabemos si en vida o después de muertos, pero los cráneos no se limitaron a coger un cráneo antiguo y clavarlo ahí, no. Los cortaron con espada o con hacha y los descarnaron. Hay rastros en el hueso de haberlo raspado para quitarle la carne y la piel. ¿El motivo? Pues no podemos saber seguro, pero ahí están y han salido ya unos cuantos. Sí que es cierto que se han encontrado dos tumbas hace años ya en Cabrera de Mar, en Barcelona, y es curioso porque entre los huesos que hemos visto, que siempre quedan huesos, uno de los tipos de huesos que aparecen más son fragmentos de cráneo, y en esas dos tumbas no apareció ningún hueso de cráneo. Que pudiera estar relacionado con este tipo de prácticas, pues no lo podemos descartar. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Esto es todo, espero que os haya gustado y quedo abierto a vuestras preguntas y si puedo contestarlas, pues lo haré encantado. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena, Benjamín, fantástico recorrido por toda esa cultura, esos usos funerarios. Hemos hecho un recorrido por prácticamente toda la costa mediterránea y esos datos que nos has dado desde mi punto de vista, pues misteriosos o dramáticos sobre los asesinatos de infantes, de pequeños en estas culturas. No obstante, yo creo que no tenemos muchas pruebas, ¿no?, para aseverarlo. Estos restos que se han encontrado de bebés, e inicio con esta pregunta en la ronda de preguntas, ¿tienen alguna señal de violencia? ¿Sus pequeños huesos tienen señales de cuchillos, de armas blancas, de espadas, de falcatas? ¿O no hay evidencia que demuestre que fueran sacrificios humanos o ofrendas humanas y podrían haber muerto quizás por alguna enfermedad o epidemia? No, hasta ahora, por eso es una de las dudas que tenemos. No ha aparecido ningún tipo de signo de muerte violenta. También es verdad que los restos infantiles se degradan mucho más rápido porque esa imagen que he puesto es un niño ya más mayor, pero normalmente los bebés recién nacidos, los restos que quedan son mínimos, pero sí que es cierto que no han aparecido ningún tipo de señal de muerte violenta. Igual, por ejemplo, en Cádiz, si mal no recuerdo, hay una necrópolis donde hay muchos niños enterrados y sí que hay signos de fractura de cráneo. En el mundo ibérico, hasta donde yo sé, no hay ninguno. Pero sí que es verdad que hay también muchas maneras de acabar con una vida sin que queden marcas. Evidentemente, puede ser una muerte por asfixia, una muerte incluso por envenenamiento, efectivamente. ¿Pero tú piensas que son muertes violentas? Sí, por ejemplo, puede haber mil, pero ya te digo, yo soy de partidario de la opinión de que la inmensa mayoría de estos enterramientos serían muertes naturales. Tengo más dudas, por ejemplo, ese que hagamos, el recinto este de Zucaina, porque aparte no parece que fueran todos simultáneos, sino que se extendieron durante un tiempo y ahí están esos recintos que esos, digamos, que se construyeron por algo y para algo. O sea, eran recintos de culto. Y por eso esos betilos, esas imágenes de la divinidad, y rodeando a esa divinidad 29 cuerpos infantiles. Me ha llamado también mucho la atención esas imágenes que los has mostrado de esos cráneos horadados o perforados. Creo recordar que las imágenes que nos has mostrado eran de una localidad de la costa catalana, no sé si era Pineda de Mar o Tordera. ¿Cuál piensas, desde tu criterio, que es la hipótesis más plausible para estos cráneos? ¿Qué serían, ajusticiados o quizás prisioneros que han desembarcado, que han llegado a las costas para intentar una conquista, ladrones? No tenemos manera de saberlo, y es una pena. Ya te digo, se sabe que
Hay, yo creo que lo más fácil sean muertes en combate. Es más, hay alguno incluso que tiene marcas, cicatrices en la cabeza, claro, que es lo que tenemos, de cicatrices, o sea, heridas cicatrizadas, con lo cual hay gente que opinan que serían guerreros, pues que han perdido batalla y, bueno, la manera de digamos, de mostrar esa victoria es poner la cabeza en la entrada de mi poblado o en el salón comunal o en mi casa, porque yo soy el que le ha cortado la cabeza a alguien muy destacado, lo ha matado y entonces me llevo su cabeza a casa. Acordémonos que entre los celtas, los historiadores romanos decían que conservaban cabezas de sus víctimas en recipientes y la tenían en su casa ahí embalsamada para enseñársela a las visitas. Yo le prefiero enseñarle otra cosa, ¿no? Pero como dice aquel, hay gusto para todo. Bueno, tampoco les vamos a intentar justificar, pero ¿quién no tiene la cabeza de un enemigo colgada en casa? No, pero en algunas culturas ha sido a lo largo de los siglos algo pues bastante corriente y habitual. Por ejemplo, estoy acordándome ahora mismo de las tribus de ilongotes en la isla de Luzón, en las islas Filipinas. En día de contraer un matrimonio, los guerreros, los jóvenes, tienen que entregar al padre de la prometida una cabeza humana. Quiero entender que hoy en día ya no lo hacen. Pero bueno, y creo que en algunas culturas pues ha sido algo pues bastante, bastante común. Vamos a dar el paso ahora a nuestro amigo Raimundo Gari Gómez, que está en Querétaro, en México. Hola, don Benjamín. Maravillosa conferencia sobre pues las raíces de la España antigua. Yo, bueno, tuve problemas de conexión a lo largo de la plática, entonces no sé si a lo mejor esta pregunta que voy a hacer, a lo mejor ya la respondió dentro de la plática, me disculpo si ya lo hizo, pero como digo, tuve problemas y entonces no supe. Yo había escuchado de un ritual funerario de los antiguos celtíberos llamado descarnatio, que era exponer los cadáveres a que los buitres se los comieran, y que eso, digamos, que los elevaba a la eternidad por medio del buitre. Quería preguntarle sobre eso. ¿Cualquiera podía tener acceso a ese ritual o era como para guerreros caídos en combate o para reyes, para realeza? ¿Quién estaba destinado a tener ese funeral llamado descarnatio? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Efectivamente, ese ritual nos lo comentan las fuentes, y además tenemos alguna imagen en algún vaso cerámico pintado, pero eso corresponde, como bien ha dicho, al área celtibérica, a la celta. Todos son áreas culturales diferentes. En el área ibérica, en la parte de los íberos, que es lo que hemos tratado, no se conocen este tipo de ritual, no nos lo han narrado las fuentes. Hay un vaso cerámico, un dibujo, que yo no descarto que significara lo mismo. Ese apareció en un poblado que se llama Livisosa, que es una maravilla, y se ve un guerrero caído con sus armas y un pájaro que se lanza en picado contra ese cuerpo. Pudiera ser también algo similar, pero las fuentes para el área ibérica no lo mencionan. Sí que lo mencionan para el área celtibérica y, digamos, son ámbitos culturales diferentes. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Felicidades, Benjamín, por tu prolija conferencia y detallada sobre el arte ibérico. Y te voy a hacer dos preguntas muy concretas sobre dos figuras ibéricas que seguro que conoces. ¿Cuál es el significado preciso de la figura del león de bien servida y la esfinge de Bogarra? ¿Me lo puedes explicar a todos los telespectadores? Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, ya he comentado en la charla, este tipo, normalmente la inmensa mayoría de estas figuras aparecen en las necrópolis. Entonces, como he dicho, uno de los animales que más aparecen son el león y el toro. Leones, leonas y toros.
A diferencia de los animales fantásticos como la esfinge de la que hablaremos ahora, estos tipos de animales más habituales, digamos, animales reales, también pudieran tener un componente totémico, ¿no? Digamos, como símbolo de una familia, también un símbolo de fortaleza, porque son muy, muy presentes en toda la cultura ibérica. En toda la era ibérica tenemos infinidad, es más, las esculturas más antiguas precisamente que tenemos son de animales, por ejemplo, como leones. Entonces, el significado exacto, pues tampoco lo podemos conocer, pero normalmente son animales protectores del difunto y por eso suelen aparecer en su inmensa mayoría en las necrópolis. Y la esfinge, pues lo mismo, hemos dicho que es un animal que es el encargado de transportar el alma del difunto al más allá. Por eso esa figura que hemos visto que procedía de Elche, ahí está perfectamente mostrado, porque vemos todos los componentes, digamos, todos los que intervienen en ese proceso, el fallecido, la esfinge como vehículo y la divinidad delante que la va guiando. Tenemos bastantes esfinge, ya digo, que es uno de los animales más representados. Porque, por ejemplo, el grifo, que ya decíamos que era un león con cabeza de pájaro, aunque por una parte es un animal protector también, lo vemos en varias representaciones como un enemigo. O sea, vemos gente luchando contra ese grifo. Entonces, también era un animal maligno. Pero la esfinge aparece siempre, pues eso, un animal benefactor en el sentido de que era el que te iba a llevar cuando murieras al otro mundo. Sí, Benjamín, por abrir también otro tema interesante, ¿qué nos puedes decir de ese conocimiento, de esas investigaciones que están llevando a cabo sobre el conocimiento o sobre la transcripción de esas inscripciones o de esos textos que se conservan en la lengua íbera? ¿Estamos dando grandes avances como se ha hecho en épocas recientes con otras lenguas de la antigüedad o por el contrario la investigación va de manera realmente lenta? Pues vamos muy despacio. Bueno, vamos muy despacio entre comillas, porque yo siempre digo que la escritura ibérica es la escritura no traducida que más veces ha sido traducida. Me explico. Si entramos en internet encontraremos a 8 o 10 personas que dicen que leen perfectamente la escritura íbera, hablan perfectamente ibérico, eso sí, esos 8 o 10 dicen que su sistema es bueno, los otros no tienen ni idea. Pero nada más que les funciona a ellos, al resto de los mortales no nos funciona. En resumidas cuentas, que estamos igual que estábamos hace bastantes años. Los avances han sido muy pequeños. Últimamente, a lo mejor en los últimos años, uno de los avances que ha habido es el tema de los numerales. Los numerales sí que se ha avanzado un poquito porque hay muchas, muchas similitudes con la lengua vasca, con euskera. Entonces, por ahí puede haber un poquito de avance. Pero en estos momentos, la verdad es que seguimos casi como estábamos. Los avances son tan, tan, tan mínimos. Y cada especialista, vamos, entre ellos no se ponen de acuerdo, que, bueno, como no aparezca nuestra propia piedra de Rosetta, con una suficiente longitud, que va a ser complicado, porque el problema es que, por ejemplo, cuando apareció la piedra de Rosetta en Egipto, tenían infinidad de textos muy largos, todas las pirámides están llenas y los templos están llenos de textos, miles y miles de jeroglíficos. Entonces, apareció la piedra Rosetta, que también es un texto larguísimo, y bueno, hubo esa oportunidad. Todos los textos ibéricos que tenemos son muy cortitos, como máximo estos plomos que tenemos, si uno tiene 100 signos es un texto ya muy largo. Entonces, incluso aunque apareciera un bilingüe, pues estaría difícil conseguir descifrarlo en su totalidad. Pero bueno, sería un avance importante porque estamos paralizados desde hace décadas.
Y también tú que eres de tierras de vinos, tú que eres requenense, tierra de buenos caldos, la importancia para la cultura ibérica del vino. ¿De dónde viene el vino? ¿Quién trae el vino a estas tierras y cuál es la importancia que tiene dentro del ámbito cultural? A ver, por lo que sabemos, el vino lo trajeron los fenicios. Lo que pasa es que hay cosas que cuando nos interesan las aprendemos rápido. Entonces, aprendimos pronto a elaborarlo aquí. Entonces, por ejemplo, ya en el siglo VII antes de Cristo tenemos lagares en Denia. Y en el siglo VI o V ya tenemos en Requena, tenemos lagares rupestres. Perfectamente localizados, además varios. Entonces, el vino tenía una gran importancia a nivel social, porque se utilizaba mucho en rituales para reforzar esa unidad de grupo, sobre todo en las élites. Por eso, al principio, el vino era un producto de verdadero lujo. Incluso luego, ya cuando se producía el vino aquí en la península y se seguía trayendo vino de importación, o sea que también había, en eso había categorías, tenemos ánforas de vino griego, por ejemplo, en el Ibérico pleno, cuando aquí hacía siglos ya que se estaba elaborando. Incluso se han encontrado en algún, no me acuerdo ahora qué pecio era, había restos de vid, o sea que traían para hacer injertos y para mejorar las variedades que teníamos aquí. O sea que tenía mucha importancia a nivel social y se extendió muy rápido el consumo. Aunque aquí digamos, la bebida tradicional en toda la península era la cerveza que se tomaba en aquella época, claro, que no tenía nada que ver con la de ahora. El vino, la verdad es que rápidamente fue aumentando su consumo por ese componente que decimos de social y de consumo en simposia, digamos, en fiesta, en reuniones grupales y como muestra también de estatus social. Y también dentro del ámbito cultural o de las costumbres, ¿qué nos puedes contar de la veneración o del respeto por los mayores? Pues de ahí no tenemos muchos datos, la verdad, porque el problema que tenemos con las fuentes es que los romanos, que fueron los que realmente nos dejaron textos, narraron sobre todo la conquista del resto de la península ibérica. La parte ibérica, como coincidió más o menos también con la conquista, con la lucha con los cartagineses, entonces no contaron mucho. Entonces, la verdad es que tenemos pocos datos sobre los mayores. Sí que es verdad que también es verdad que llegaban pocos a mayor, pero bueno, de los que llegaban, yo imagino que sí que se les tendría respeto. Sabemos que, por ejemplo, en la antigüedad, en la zona celtíbera, por ejemplo, sí que había consejos de ancianos. Aquí hay veces que se nos nombra, por ejemplo, para Sagunto, una especie de senado y casi con seguridad estaría compuesto por personas ya de una edad, ancianos para ellos, que a lo mejor para ellos una persona de 50 años era un anciano. Bueno, que yo voy a cumplir dentro de unos meses ya los 50, no sé cómo tomármelo. O sea que en el tema de los mayores, nada que ver con lo que tenemos hoy. Y en el tema del vino, en todos estos siglos no hemos avanzado nada. Gracias. Sí, bueno, ya hemos visto esa influencia primero fenicia, luego griega. ¿Otros pueblos como, por ejemplo, la cultura etrusca, los etruscos, influenciaron también a estos pueblos íberos? Estoy pensando en esa costumbre que también comparten de la incineración de los cadáveres. ¿Hay influencia etrusca dentro de la cultura íbera? A ver, los etruscos cada vez se está viendo que pudieron haber tenido una influencia mayor de la que se pensaba. Lo que pasa es que tampoco ha dejado mayores rastros. Sí que tenemos materiales etruscos y de cerámica sobre todo, la tenemos. Pero claro, el problema es que muchas veces es difícil distinguir entre influencias directas, porque por ejemplo esas cerámicas etruscas, igual que las griegas, sabemos muchas veces, por ejemplo, que las traían los mismos fenicios.
Egipto, eran los buhoneros de la época, ellos iban recorriendo el Mediterráneo, comerciaban y traían materiales de todo tipo. Bueno, no sé si conoces el pecio de la campana, ahí en Cartagena. Bueno, hay un barco hundido fenicio y ahí había materiales de medio Mediterráneo, desde colmillos de marfil, cerámicas griegas, piedra de molino de Italia, y lo traía todo un barco fenicio. Entonces, muchas veces es difícil distinguir si unos materiales los han venido, digamos, con comercio directo o comerciantes, o simplemente los han traído otros. ¿Influencias medibles, digamos, etruscas? Pues no tenemos, por ahora, hasta donde yo sé, demasiada. Sí que en la parte norte, digamos, evidentemente, la zona catalana, que está más próxima, pues habría algún tipo de contacto casi seguro. Pero digamos que no podemos asegurar exactamente hasta qué nivel. Y querido amigo Benjamín, ya por la hora que va siendo, yo creo que debemos de poner fin a la reunión. Voy a pasarte el turno de palabra para que nos des tus impresiones. Yo simplemente agradeceros otra vez la oportunidad que habéis brindado. He estado muy a gusto, la verdad es que lo hacéis fácil. Es una alegría ver, ¿no?, que hay interés por la cultura ibérica, que, como digo, pues muchas veces está un poquito olvidada, y todo web que se nos deje para meter un poquito fomentar un poquito el conocimiento de esta cultura, pues bienvenido sea. Mil gracias otra vez por haberme dado la oportunidad. Y bueno, pues quedo a disposición de si alguna vez queréis que volvamos a tratar este tema de los íberos, para cuando queráis. Querido amigo Benjamín, los agradecidos somos nosotros, y si por nosotros es, ten por seguro que volveremos a abusar de tu generosidad y volveremos a contactar contigo para que nos ilustres sobre otro de tus múltiples temas, otra de tus líneas de investigación. De lo que se trata en definitiva es dar pequeñas bocanadas de aire a temas históricos, avivar el conocimiento, pero sobre todo avivar la curiosidad. Si ustedes se han quedado con ganas de más sobre el tema que hoy nos ha expuesto nuestro amigo, ya saben, esos libros, esas publicaciones que tiene, sobre todo creo recordar, sobre temática íbera en Editorial Acal. Y nada, por mi parte nada más, convocarles para las próximas reuniones. Ya saben ustedes que todas quedan alojadas posteriormente en nuestro canal YouTube, que lo tienen a su disposición, canal Locos por Nuestra Historia, y agradecemos pues dentro del mismo canal sus comentarios y sus likes, como no. Y también recordarles que estamos también presentes en Facebook, en Twitter y en iVoox, esa maravillosa nueva arma que contamos de los podcasts, que pueden ustedes grabar y llevar consigo pues en el coche, en sus viajes, en sus desplazamientos o cuando salen a hacer deporte, a correr. En definitiva, como nosotros queremos hacerles saber, cualquier momento, cualquier lugar es bueno para reencontrarse con la historia. Muchas gracias y hasta la próxima.